Hola amigos, buenos días, feliz día de Acción de Gracias. Bueno, si es que ustedes, cuando ustedes ven este video ya pasó todo eso. Acabamos de irle, por fin, se fueron a cortar el cabello Sergio y Lía. Ya andan bien recortaditos, fuimos a comprar un pastel porque yo no voy a cocinar nada. Mi suegra va a cocinar y su amiga me dieron el chancecillo de que yo descanse. Pero sí me dijeron que no cocinara nada, que me estuviera yo tranquila. Pero fuimos a comprar un pastel. Y a comprar algunas cositas como vasos, platos. Tengo que ir a comprar refresco. Ahorita voy, yo creo que voy a mandar a Sergio. Yo pienso hacer el otro año, hacer un pollo. Aún sigo con mis labios resecos. Hacer un pollo. Quiero hacer un pollo relleno. No, en Navidad no creo que me dé tiempo. Quiero hacer también una receta de un pollo que mi mami hace. Pollo, es el pollo relleno con adentro le echa picadillo. Ay, no, bien rico, de verdad. Ya se me antojó. Pero sí, espero el otro año hacer, ya sea en Thanksgiving o en la próxima Navidad. Porque a lo mejor esta, de igual manera, hacemos algo súper rápido. Pero sí, amigos, ahorita ya me quiero bañar. Anoche ya no me bañé, amigos. Me ganó. Me puse a lavar los trastes y después me fui a dormir. Ya tenía un montón de sueño. Dije, ya, mañana me baño. De todos modos, como le fuimos a cortar el cabello a Liam, lo tengo que agarrar y todo eso. Y luego me llena de cabellito a mí. Así ahorita me baño y listo. No sé cómo me voy a arreglar mi cabello. A lo mejor me lo rizo. Pero sí, amigos, así es como está comenzando nuestro día. Ya llegamos. Ya se recortaron el cabello Sergio y Liam. Ya se ven más guapos mis hombres. Bueno, así los veo yo. Así que los dejo por el momento. Voy a comenzar a limpiar. Lo bueno que ayer lavé el baño. Bueno, más que nada a juntar. Porque tengo, como siempre, como típica mamá, la sala llena de juguetes. Bueno, poquitos, no muchos. Ayer ya no los junté en la noche. Bueno, vamos a barrer y vamos a trapear ahorita. Sí, eso es lo que haremos. Oh, oh, alguien está sacando el moco. Cochino. Ew. ¿Poco? No, ahí vas con tu moco. ¿Poco? Embárrales a ellos el moco. Y qué cochino. Bueno, no tiene nada, pero de todos modos. Miren, este es el pequeño reguero que tengo. Ahorita lo voy a poner a juntar. Ya me está pegando los mocos. Eliam aquí les está mostrando que compré un cucharón en el Dollar Tree. ¿Es para la sopa? Sopa. Compré ese cucharón para el ponche. En Navidad sí quiero hacer ponche. Ay, con caña, con piña, con... ¿Qué más lleva? Bueno, mucha gente lo hace diferente. Yo le echo piña, manzana, guayaba. ¿Qué más lleva? Ya no me acuerdo. Tejocote. Manzana, ya dije, ya, piña. Pero sí me encanta cuando le echan piña y guayaba. Ay, sabe súper rico. Bueno, su ramita de canela, no, delicioso, ya se me antoja la verdad. Por eso que lo compré, porque no tengo. O creo que tengo uno, pero está como quemado. Así que bueno, amigos, espero que estén pasando un día súper bonito. Yo la verdad ando muy feliz, ya quiero que llegue la hora de la cena porque ya tengo hambre. A ver qué vamos a almorzar ahorita. Ya me acordé que ayer les conté sobre la cama que queremos comprar, que era una de Amazon, bueno, la cabecera en Amazon. Y otra cama que es bueno, si se preguntan, es de la tienda Ashley Furniture, Ashley Home Store, no sé cómo se llame. Entonces se la enseñé a Sergio y me dijo que allá por Costco en Yonkers hay hay una tienda. Yo nunca la había visto. Hemos ido varias veces, como que no soy así de ver qué tiendas hay. ¿Qué me pasa? Bueno, cuando son así como, o de ese tipo de tiendas. Pero ajá, queremos ir a verla porque hacen envíos ellos. Me pueden enviar la... Y creo que es gratis, y creo que es gratis el envío. Pero quiero ir a ver la cama, cómo es, la calidad. Porque se ve que es como una tipo piel, imitación piel. No dudo que sea piel, sería carísima. Como imitación piel, o no sé cómo se llame ese material. Entonces quiero verlo, que no se vea tan, tan corriente. Ahorita voy a limpiar y voy a quitar eso. Esta es una ropa. Por cierto, alguien, de hecho les iba a contar, una chica, saludos a esa chica, no recuerdo su nombre, me mandó en Instagram una imagen súper padre para poner un arbolito, como que nada más en la pared con puros adornos. Quiero hacerlos. Ahorita que fui al Dollar Tree, bueno, fui de rápido porque ya me estaban esperando. Y entré de rápido, pero y aún así alcancé a ver algunas cositas. Puse el pretexto de que dije que había mucha cola, pero no, anduve viendo ahí, amigos. Busqué ese tipo de material. Miren, el material con el que me dieron la idea es como este tipo.
Y en el Dollar Tree nada más había de estos así brillosos. Entonces quiero buscar a ver si encuentro uno de estos días. Sinceramente no creo aliviarme ni hoy ni mañana porque no siento síntomas. Yo sé que no todos los partos o labor de parto es igual, pero ni siquiera me ha salido el tapón, algo. No me acuerdo cómo se llama. Entonces no creo que nazca ahorita, como que pues cada día estoy más segura de que tengo menos tiempo. De hecho, eso voy a hablar en mi próxima cita. Mi próxima cita es el sábado, dentro de 2 días. Pero sí, bueno, ya dije que ya no quería hablar tanto del embarazo, como que no quiero aburrirlas con eso. Pero sí quiero poner ese adorno, a ver si mañana, no, mañana van a cerrar, el sábado también. A ver si el lunes, porque se ve súper bonito, me encantó la idea, porque sí consideré el poner un árbol. Pero estoy segura, segurísima que Liam me lo va a tirar, le va a estar quitando las cosas. Y aún así viene y me quita los imanes del refrigerador porque ya le alcanza este pequeñito, ya le alcanza. O se para de puntitas y los agarra. No me quiero imaginar el árbol. Y por más que le diga, son niños, le llaman la atención como que los ornamentos que hay, los parecen, pues parecen como juguetes. Entonces sí, pero esa idea me encantó. No me va a doler mucho si la arranca. Lo voy a poner a prueba con esa idea que me mandaron. De verdad que me fascinó. El árbol se ve súper bonito. Y ahí tengo clavitos que compré hace tiempo para colgar los cuadros que puse aquí en la mesa. Así es que en eso andamos. Ando con esa nueva emoción de que vi el arbolito y me encantó. De hecho, quiero hacer ponche un día de estos. Ojalá cuando lo ponga con un ponchecito, poniendo mi arbolito, escuchando música navideña. ¡Qué emoción me da! Ando con el espíritu navideño a todo lo que da, amigos, por cierto. Déjenme presumirles. ¿Quién sabe si al rato me va a dar tiempo de decirles esto? Pero feliz Día de Acción de Gracias, amigos, para todos los que lo celebran. Un fuerte abrazo y gracias. Gracias por estar en este canal. Gracias por ser parte de mi vida, porque no lo crean, son parte de mi vida. Yo ya leo sus comentarios y yo las siento como si ustedes fueran mis amigas. Entonces, muchas gracias, amigos. Espero que se la hayan pasado muy bonito en su familia, con su familia, hayan disfrutado. Así que espero que también ustedes tengan un día súper bonito, de verdad. Les mando un fuerte abrazo a todas. No tengo mucha opción de outfits, por eso que me puse esta blusa. Abajo traigo una blanca para que no esté... No se me vea el calzón ni nada de eso. Me puse un pantalón que con trabajos entré, pero bueno. Esta blusita negra, la bufanda y este abrigo que estoy segura que me va a dar frío, pero nada más va a ser así como que de salir y subirse a la camioneta. Esta bolsa ahí llevo cosas, por eso que ya la puse ahí. Mi maquillaje es el mismo que les mostré la otra vez cuando estaba grabando. Son unas sombras brillositas y café alrededor, un café clarito, luego un café oscuro, las sombras y el delineador. Y mi labial es de los que le enseñé de Lurela, no recuerdo qué nombre, aquí se los voy a escribir, pero me gusta cómo se ve. Okay. Esto es lo que hay de comida, amigos. Creo que esto es pollo o pierna. Este es un pie. Vamos a ver qué más. Este creo que es el pernil o el pollo, no me acuerdo. Y una pasta de vegetales. Y aquí está el pequeñito. ¡Ali! Ya terminamos de comer. Súper llena. Comimos bien rico, por cierto. Pollo. Carne de puerco, creo. Creo que era lomo. No sé. Ensalada, pasta. A todo le entré. Probé todo lo que hicieron. ¿Ya terminaste de empezarlo? Sorry. Pon ahí. Dile, quédate. Ahora pésate tú. ¿Cuánto pesas? Two. ¿Two? Ok. ¿Y cuánto pesa el muñeco? Not the spring. Say we have everything. That's it. But he can make you 20 a day, maybe more. All right. Then we have a new shoe for it. Yeah. Remember that too?
Nos vamos. Gracias por todo. Hola, Silvia. Ven, dame una mano. No, le quiere dar la mano al muñeco. Feliz día de acción de gracias, amigos. Ya son las 11 y algo, casi las 12. Entonces ya terminamos de cenar ahí con mi suegra, ya se duerme bien temprano. Entonces entonces sí, vinimos aquí a las tiendas, al mall, pero miren, yo no puedo bajarme porque mi pequeñito viene dormidito y no encuentro esa cosita que vieron hace tiempo, la voy a buscar aquí atrás, a lo mejor allá de estar. Para que su cabecita no se le venga para enfrente. Aquí vengo agarrándolo porque un frenón o así luego se va para enfrente, pobrecito. Mi suegra me prestó ese gorrito porque se veía bien chistoso con el gorro, pero es que sí está frío, amigos, y se me olvidó traer el gorro. No pensé que estuviera tan frío. Estamos a 18 grados Fahrenheit allá afuera, ¿se imaginan? Si se despierta Liam, a lo mejor ahorita nos bajamos y vamos a las tiendas, pero no creo que se despierte. Aparte como que me da flojera estar yendo a las tiendas. Y pues si se despierta Liam, andar atrás de él en las tiendas y todo eso. Aquí Liam estuvo jugando ahí. Miren tanto que se trajo ese muñeco. Ese muñeco que te lo tenía mi suegra de adorno ahí en su casa. Pero ustedes saben cómo son los abuelitos. Y me dijo, no, que se lo lleve. Y yo, no, Liam, déjalo. Y no quería dejarlo. Y mi suegra, no, déjalo, que se lo lleve. Y pues a mí me dio pena, pero pues bueno, así son los abuelitos, ya sé, son bien consentidores. Bueno, ahorita los voy a dejar a ver si me duermo un ratito aquí en la camioneta, porque sí, no he dormido muy bien. Me dormí súper noche, sí, era demasiado noche cuando me dormí. Últimamente a veces ya no me puedo dormir. También lo que me pasa es, nos levantamos temprano porque fuimos a que se cortaran el cabello. Después fuimos a comprar el pastel porque nosotros teníamos que llevar el pastel, ya que pues yo no cociné. Me dijo mi suegra, nada más compren un pastel. Y fuimos a comprarlo. Ya nada más fuimos a la casa, nos cambiamos los tres, nos arreglamos, medio limpiamos y ya nos vinimos para acá. Pensábamos ir a comer a otro lado y esperarnos hasta la cena, como eso de las 7, 8. Pero no encontramos ningún lado abierto de comida, ningún restaurante. Y ellos le hablaron a mi suegra y le dijeron que ya íbamos porque no habíamos encontrado ningún restaurante. Pensábamos comer poquito antes de la cena, pero ya no encontramos restaurante abierto y pues nos fuimos a comer de una vez. Pero de todos modos ya son casi las 12 de la noche y pues estuvimos bastante tiempo ahí cenando, platicando, cenamos y ya después más tardecito el postre que fue el pastel. Acabo de leer sus comentarios en el último video. Bueno, el video donde les dije que donde la nena me dio un susto, que creí que se me había roto la fuente. Me están preguntando si voy a poner luces y no, amigos, no pongo. Tengo unas, de hecho las saqué, pero me da un poquito de miedo más como que ponerlas ya sea en la sala y en la cocina. Y ay, es que han pasado tantas cosas que luego se incendian y me dan miedo. Más que nada porque aquí los apartamentos suelen ser de tabla roca y todo eso. Y pues ustedes saben, la madera prende enseguida. Entonces sí me da un poquito de miedo. Bueno, podría apagarlos en la noche, pero no encuentro manera de cómo ponerla. También me dieron la idea de poner un mantel en mi mesa, pero amigos, yo no soy de manteles. En primera no me gusta mucho cómo se ven, o al menos nunca he encontrado un mantel a mi gusto. Podría ponerle un plástico encima de esos transparentes para que no me lo manche mi hijo, pero no me gusta mucho cómo se ven los manteles, como que no son de mi agrado. Y si pongo el puro mantel así, olvídense, va a terminar súper sucio. Prefiero así dejarlo con la mesa regular así, nada más la mesa la limpio cada que tiran agua o cada que tiran comida. De todos modos, la mesa ahorita como que nada más es temporal en lo que mis hijos crecen. Y ya después que ellos estén un poquito más grandecitos, sí pienso arreglar la casa mucho mejor. Como les había dicho, aquí pienso comprar una sala más bonita. Espero pronto enseñarles una que me gustó mucho en Costco. Ahora que vayamos se las enseño, a ver si ahora sí está. Esta vez que fuimos a Costco, hay muchas cosas de Navidad y creo que no las vi. O bueno, no me di la tarea de buscarlas. Pero sí, ahorita que tengo a mis niños chiquitos, bueno, a Liam y la nena primeramente, Dios, ya que nazca. Bueno, todo lo que pasé con Liam, yo sé que lo voy a pasar con ella a lo mejor peor. Puede que sea más traviesita o puede que sea más tranquila.
Entonces, mesa siento que está bien esa. Es como que muy sencillita y básica y para lo que sirve. Aparte de que mi apartamento es pequeño, no puedo tener así un gran comedor. Sala de igual manera, por lo mientras voy a dejar esas. Ya en un futuro, ya que estén un poquito más grandecitos y entiendan más y sean más ordenados o más limpios más que nada, sí, ahí sí pienso comprar una sala súper bonita. Podría decir lo mismo de la cama, pero la cama siento que no son tan caras. Y en eso de los colchones pienso comprar un protector. La cuna de Liam lo tiene, que es como que para que si le gana la pipí no traspase al colchón. Pienso comprar uno también para el colchón de mi cama ya cuando la nena nazca, porque Liam no se hace pipí, ya está grandecito. Pero pues la nena va a estar chiquita todavía, hasta en unos años que aprenda a que no deba hacer pipí en la cama y todo eso. Así que la cama sí, estoy emocionada. Espero, ya no creo que esta semana. Ajá, no creo que esta semana, a lo mejor hasta la otra. A ver si nos damos un chance y vamos a ver las camas. Hola. ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿El segundo piso? No, yo como estoy por el elevador. Okay. Ya se despertó mi pequeñito y venimos a ver qué andan comprando estos. Qué bonito arreglaron el mall. Allá afuera hay un árbol bien padre. Y miren, todo adornado bien bonito. A ver si hay tiendas de para niños. Porque quiero comprar algunas cositas. Es la primera vez, bueno, no, la segunda vez. Bueno, una vez fui a Macy's en Black Friday, pero al mall nunca habíamos venido. Ahora tengo que buscar. Miren, les voy a enseñar aquí para que vean que se ve todo bien hermoso. En lo que veo, ¿dónde está la tienda de Zumis? Que ellos están en una tienda de gorras, creo. A ver, les voy a grabar. Por fin fui al baño, ya tenía un montón de ganas de ir a hacer pipí. Qué gran alivio. Ahorita vamos a ir a Macy's. Dicen que no hay como que muchas ofertas. A ver si Macy's tiene unas buenas ofertas. Esperemos. Ahorita estaba viendo las velas. Están a 4. No. Compras 3 velas y te regalan otras 3. Y cada vela cuesta como 4.25, creo. Entonces estaba oliendo, pero ya. Ya no me dejaron estos a ver a gusto. Pero bueno, tampoco es que iba a comprar tantas. Por cierto, se me olvidó mi tarjeta. Entonces, no creo comprar mucho. Si acaso le pediré a Sergio dinero prestado. Ya vengo a ver las pijamas, miren. De Navidad. Están súper bonitos estos, pero no. No me los pondría. Liam anda por ahí queriendo jugar con las alarmas. Le gusta que suenan. Yo me escamé. Deja eso. Está recién levantado, anda. Modosito. Y miren, amigos, me gustó este gorro, pero es de hombre. A ver si ahorita les muestro cómo se me ve. Voy a buscar un espejo por aquí. Tiene que haber un espejo. No, no hay. Pero miren, a fuerza. Es que hace rato mi primo agarró una y comenzó a sonar la alarma. Y a Liam le gustó, piensa que es un juguete. Entonces, ay, ya no puedo sacarlo de aquí. Y estamos en la zona de hombres, por cierto. Me veo. La verdad que me gustó un buen. Y cuestan $18, regularmente están 25, creo. Me gusta y como que no me gusta a la vez. No sé si llevármelo o no. Con cabello largo se me veía mejor. Pero sí, no sé, no sé. Liam no quiere salir de ahí. De haber sabido, mejor me hubiera quedado en el carro. Andamos viendo de este lado y miren, aquí el pequeñito ya. Ya anda jugando. Miren, me gustaron estas botas. Este tipo de botas no me gusta. No sé por qué. Bueno, todavía estas. Pero esas son muy calientes, pero no me gustan, nunca me han gustado. Preferiría estas, miren. Están todavía un poquito mejor y bien calientitas.
también me gustaron estas. Pero si me dieran a escoger, yo creo que estas me gustaron más, miren. Están súper calientes adentro y no se ven así como tan raras como esas. Se ven un poquito más femeninas. Y cuestan 120. A ver si se las voy a encargar a Santa Claus. Y Liam anda jugando con esas botas de lluvia. También me gustaron un poquito estas. Un poquito. Miren, yo tengo unas como estas, pero ahorita no me quedan por el embarazo. ¡Ey! ¡Deja de molestar! Sí, es una baby, mi amor. Tú también eres un baby. Miren qué bonitas botas. Sí, baby. Me gustaron mucho estos. Es que se ven tan cómodos la tela. ¡Peekaboo! 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 ¡Holi! Está bonito este suéter. Oye, es como conjunto con un pants. Ya cerraron Macy's, lo bueno que nos salimos como 3 o 4 minutos antes. Miren, ahí está, cerrado. Así que yo creo que ya nos vamos ahorita para la casa. Así que los veo en un rato. Ya tiene rato que llegamos aquí a la casa. Ya muero de sueño. Estuvimos haciendo unas compras por internet. Bueno, yo nada más me compré una blusa. Y Sergio no sé qué se compró. Le compró una playera a Liam. Así que pronto les voy a mostrar lo que compramos en el Black Friday. Yo en la tienda no compré nada. Como que andaba más así como que cansada. Un poquito cansada. Entonces sí, les voy a enseñar mi pancita, miren. Así es como va la pequeña. A las 40 semanas de embarazo. Y no me molesta para nada la panza, simplemente ahorita como que me siento cansada, me duele mi cadera de andar caminando tanto. Y yo creo que ya me quiero ir a dormir. Siento que eso me va a ayudar, aparte no he dormido muy bien hoy. Como nos levantamos un poquito más temprano para que se fueran a cortar el cabello de ellos, pues no dormí muy bien. Pero ya, ya, hasta aquí los dejo porque me voy a ir a dormir, amigos. Si viven aquí en Estados Unidos, espero que hayan pasado, no les digo Happy Thanksgiving porque pues ya pasó cuando vean este video, pero espero que hayan tenido un Día de Acción de Gracias muy bonito. Y para los que no, pues bueno, espero también que hayan tenido un día súper bonito. Así que no olviden seguirme, por cierto, en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, que ahí es donde les comparto cada que subo un video. Si es que no tienes Instagram, puedes seguirme en Facebook o viceversa. Pero bueno, amigos, hasta aquí los voy a dejar. Ya nos vamos a ir a dormir y nos vemos para la próxima, ¿ok? Bye.